El 11 de febrero penetran en la ciudad de Luso los heroicos combatientes de las FAPLA. El 20 de febrero queda totalmente liberada la línea del ferrocarril que atraviesa Angola desde el este hasta el oeste. Mira, mira, mira. Desde Luso partirán las fuerzas patrióticas hacia Gago Coutinho. El avance a través de una selva tupida será lento, pero además, porque ingenieros mercenarios blancos han volado los 17 puentes que facilitan el acceso en esa dirección. El esfuerzo realizado por nuestras tropas ingenieras será decisivo para lograr dicho objetivo. El 14 de febrero también se ha tomado en el frente norte a la ciudad de San Salvador, en donde están concentrados los mercenarios blancos. Entre Maquela do Sombo y Damba, las FAPLA tienen un encuentro con los mercenarios. Oye, ya vino de la casita para acá. Salvador, los mercenarios del imperialismo encuentran sus tumbas. Algunos caen prisioneros y los que logran escapar se esconden temerosos de las cámaras fotográficas. En Angola terminó la carrera fácil de los que no tienen ideales y asesinan por dinero. Ahora a la CIA le costará muy caro contratar profesionales para asesinar impunemente a los obreros y campesinos africanos. En Angola se comprobó que los mercenarios que han cometido tantos crímenes en África, que han violado y saqueado impunemente,
que han impedido que los pueblos se liberen no son más que unos cobardes cuando el pueblo les hace resistencia y les abre fuego. Las balas de los patriotas, de aquí en adelante, penetrarán fácilmente en todos esos asesinos del imperialismo. Con la liberación de San Salvador, que se encuentra a 60 kilómetros de la frontera con Zaire, queda totalmente liberado el frente norte. Conakry, capital de la República de Guinea, 14 de marzo. Un encuentro histórico de gran significado internacionalista tiene lugar en esta ciudad. Invitados por el presidente Amé Sékou Touré, arriban a tierra guineana representantes del África que lucha y de Cuba socialista. Agostinho Neto, presidente de la República Popular de Angola, proclamada el 11 de noviembre del pasado año. Luis Cabral, presidente de la República de Guinea-Bissau, patria del inolvidable Amílcar Cabral, y Fidel Castro, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer ministro del gobierno revolucionario y la delegación de alto nivel que lo acompaña. Hoy estamos celebrando una gran victoria histórica, una victoria que cambiará el curso de la historia de África, la victoria del heroico pueblo de Angola. Les camarades cubains, qui considèrent la lutte du peuple angolais comme sa propre lutte, nous avons envoyé les moyens humains pour la bataille finale. Ma vocation, qui est de respecter la dignité et la liberté de chaque peuple, au-delà des couleurs, au-delà des religions, au-delà des nationalités, et qu'il nous soit permis de dire ici, au nom du peuple révolutionnaire de Guinée, merci à la révolution cubaine. Vive la République de Guinée! Vive les militants du PDG! Vive Cuba les révolutionnaires! Vive la République populaire de l'Angola! Y si los imperialistas quieren saber el internacionalismo proletario, es que el internacionalismo proletario, Angola es un magnífico ejemplo de internacionalismo. Producto de las arrolladoras victorias de las columnas de las FAPLA, el pueblo se desborda a las calles de Sada Bandeira y Mozámedes, tomando el poder de las ciudades antes que hagan su entrada a las columnas de los patriotas. Más adelante se liberan Serpa Pinto, Arthur de Paiva, Puerto Alexandre, Rosadas, Pereira de Esa y el resto de los pueblos en el sur del país.